ahora me aprovecho para gozar de esta clase de lectura, porque en el colegio no nos la permitían. Pero es tan romántica, tan emocionante. ¿No cree usted? No sé. Yo creo que todos los personajes de estos episodios han vivido. Bueno, tal vez no ahora, pero hace tiempo. Usted lo ha dicho. Si es que alguna vez existieron esos bandidos generosos de que usted habla, debe haber sido hace mucho tiempo. Ahora ya no pueden existir. Puede ser. Así es. En estos tiempos no es necesario que surja un personaje de novela como el Zarco o Robin Hood para que se haga justicia. Ahora tenemos un buen gobierno, una constitución, códigos en los cuales se han previsto todos los actos delictuosos y sus correspondientes castigos. ¡Qué lástima! ¿Lástima? ¿Por qué? El progreso lo echa todo a perder. Yo preferiría vivir en aquellos tiempos de romanticismo y aventura. Después de 5 años en el colegio, desde que murió mamá, ahora volví a Tepetates con verdaderos deseos de emoción. Y me voy a encontrar con un pueblo aburrido sin interés. ¿Va usted a Tepetates? Sí, es el pueblo donde nací. Voy a reunirme con mi padre, a quien no veo desde hace 5 años. Soy Isabel del Río. Es raro que no nos conociéramos antes. Mi familia también es de Tepetates. Soy Leonardo Torres. ¿Leonardo Torres? ¿Es usted hijo de don Luis Torres? No, soy hijo de Antonio, que murió hace unos meses. Luis Torres es tío mío. Don Luis es muy amigo de mi padre. Ha estado en varias ocasiones en Pilar, nuestra hacienda. Yo, en cambio, nunca oí hablar de ustedes. Desde niño fui llevado a México a estudiar. Ahora, con motivo de la muerte de mi padre, vengo a ver si es posible vender la propiedad para regresar a recibirme. No tengo la menor idea de cómo puede hacer Tepetate. No haya recibido mi telegrama. No me explico por qué no ha venido. Ya hemos esperado bastante y mejor será marcharnos. Yo la acompañaré. Nunca le perdonaré este desaire. Vamos a ver quién es. Tal vez podamos ayudarlo. Atacaron otra vez al Pilar. Ahora lo han quemado. Lo demás, tú lo viste. Tenemos que dar parte a las autoridades. Le prometo descubrir y castigar a los autores de este crimen. Yo sabré encontrar la forma de aplicar todo el rigor de la ley para castigarlo. Daría cualquier cosa por ser hombre. Poder hacerme justicia con mi propia ley. Solo hay una ley, Isabel. Y con ella podemos hacer justicia. Usted vendrá a vivir a mi rancho, donde estará segura y no le faltará nada. Permítame ayudarla.
Iré hasta el pueblo para dar aviso a las autoridades. No tardo. ¿Qué no sabe usted leer? Esa orden no reza conmigo. Soy Leonardo Torres, propietario de este lugar. Aquí no hay más dueños que nosotros. Y no nos gustan los intrusos. Deseo hablar con don Luis Torres, la persona que tiene a su cargo esta hacienda. Ni aquí hay ningún tal Torres, ni usted es el dueño de la hacienda. Y lárguese, que ya se me está acabando la paciencia. ¿Qué pasa, sonaja? ¿A qué vienen tantos gritos? A este roto que pregunta por Luis Torres y dice que esta hacienda es suya. Obedece mis órdenes. Ya sabes cómo tratar a los preguntones. Exijo que se me deje pasar. Esta propiedad es mía. Es más saludable para usted que se vaya. Entre más lejos, mejor. Señores. Señora, nosotros... Ya sé. Son recién casados en su viaje de luna de miel, ¿verdad? Quisiéramos hospedarnos, pero... ¡Por supuesto! Tengo un cuarto recién decorado que es un nidito de amor. Pase usted, pase usted. Este cuarto le va a encantar a usted y a su señora. Señora, por favor, nosotros queremos dos cuartos. ¿Dos cuartos? ¡Ah, vamos! Ustedes son hermanos. Tengo unas habitaciones donde quedarán muy bien. Que la señora le instale, Isabel. Voy a tratar de encontrar a mi tío. ¿Puede usted indicarme cómo encontraría a don Luis Torres? Solo Dios sabe dónde anda el pobrecito de don Luis desde que lo echaron del rancho esos bandidos. Anda escondido porque lo quieren matar. Pero con seguridad este lo sabe. Vamos a preguntarle. Oye, estilógrafo. ¿Eh? Este señor pregunta por don Luis Torres. ¿Sabes dónde está? ¿Cómo saberlo? Sí lo sé. ¿Pero quién es el señor para que yo lo lleve? No digas tonterías. Este señor es sobrino de don Luis y le urge hablar con él. Haberlo dicho antes. El que es sobrino de don Luis lo es mío también. Por aquí, joven. Soy yo, don Luis, estilógrafo. Leonardo, hijo mío. Tío Luis. Pasen. La providencia te ha traído, Leonardo. Ya sabrás lo que me han hecho esos bandidos. Me sacaron del Capulín a la fuerza. No sé cómo no me mataron, porque ganas no le faltaban. Me exigía que les demostrara mis derechos sobre la propiedad
¿Y ya sabes que no podía hacerlo? ¿Tú tienes todos los papeles? ¿Pero quiénes han sido? ¿Quiénes se han atrevido a semejante atropello? Una gavilla de bandoleros que tiene aterrada la región. Primero, saquearon la hacienda de los Alarcón. Después, han atacado varias veces al Pilar. Por último, cuando vinieron a exigirme que les entregara el rancho y me negué, me golpearon y me sacaron a la fuerza. He tenido que esconderme para que no me mataran. Pero ahora que has venido tu hijo mío, vamos a recuperar lo que es tuyo a la viva fuerza. Las ganas que tengo de encontrarme con esos desalmados. ¿Pero tú no has hecho nada? ¿No has tomado ninguna providencia? Ayer te telegrafié pidiéndote que vinieras cuanto antes. Sí, pero ¿no te has quejado con las autoridades? Habría sido inútil, Leonardo. Esa banda tiene aterradas hasta las mismas autoridades. Ya mataron al presidente municipal. Parece que el que los dirige es muy poderoso e influyente. La única manera de luchar con ellos es haciéndoles frente con una pistola en cada mano. Y eso es lo que vamos a hacer. No te precipites, tío. La ley está de nuestra parte y con ella podemos hacer valer nuestros derechos. En casos como este, la violencia es perjudicial. Ya está hablando el abogado. Pero debes ir entendiendo que en lugares como este no hay más ley que un buen par de pistolas. Aquí vale más un buen tirador que un excelente abogado. Está bien. Yo me haré cargo de este asunto. Por lo pronto, tú vienes conmigo. Vamos a vivir a la casa de huéspedes. Con las ganas que tenías de salir de este cuchitril. Pero, don Luis, ¿no tiene usted miedo de que lo agarren? Ya no, estilo. Ahora iré convenciendo a Leonardo para darle su merecido a esos malvados. Vamos. Yo también he tratado de hacer comprender a Leonardo que por las buenas aquí no va a hacer nada. Espero que tal vez esté equivocada. Todos estamos equivocados. Ay, no sé qué pensar. Usted está en lo justo, Chabela. Los crímenes cometidos por esos desalmados merecen un castigo ejemplar. Desde mañana voy a andar con las pistolas bajadas. Y al primero que reconozca de la pandilla, le vuelo la tapa de los sesos sin decir agua va. Tío, olvidas que vivimos en un país que se rige por sus leyes. Los tiempos en que se hacía uno justicia por su propia mano han pasado. Y este es el santo de tu devoción, ¿verdad? Miren nomás qué facha, Isabel. El que simbolizó de esta manera la justicia no tenía un pelo de tonto. Le tapó los ojos para que no viera nada. Y le dio una balanza para que se divirtiera la pobrecita. ¿Y la espada? La espada solo se la pusieron para despistar. Su tío tiene razón, Leonardo. Tenemos que hacer algo para vengar a mi padre. Y usted debe recuperar su rancho. Isabel, yo le he prometido ayudarle a encontrar y castigar a los que mataron a su padre y lo cumpliré. También sabré reclamar lo que es mío. Pero todo eso lo haré conforme a la ley. ¿La ley? Va. Si tu padre viviera, no esperaría que la ley interviniera para hacerse justicia. Los dos estaríamos... Pero, Leonardo, ¿eres tú quien recomienda calma y mesura? ¿Acaso puedes tú tener miedo después de ganar esto? Eso no tiene nada que ver, tío. En el colegio era muy diferente. Sí, ¿qué tiene que ver? Yo a tu edad, sin ninguna de esas medallas, hubiera averiguado quiénes eran los culpables y los hubiera cosido a tiros. No insistas, tío, es inútil. Vámonos a acostar y mañana a primera hora me acompañarás a ver a las autoridades. Buenas noches. Hasta mañana. Que descanse, Chabela. Ahora te convencerás de que tu sistema no sirve aquí. Y si me haces caso, antes de 24 horas recuperaremos al rancho por las buenas o por las malas. Tío, ya te he dicho que todo se arreglará por la vía legal. ¿Vía legal? ¿Se puede llamar legal a que le echen a uno de su casa o que se la quemen? Ya te lo he dicho, Leonardo. Tienes que cambiar tus códigos por un buen par de pistolas. Nos echan de nuestra casa y nos recomiendan calma, paciencia, que se trate el asunto por la vía legal. Mira, Leonardo, si yo tuviera tus años y me hubieran quitado mi casa, y si a una muchacha bonita le hubieran matado a su padre, esta es la hora que estuviera echando más truenos que un Judas en Sábado de Gloria. Es por demás, don Luis. Los hombres como ustedes están acabando. Estoy segura que Leonardo no quiere exponer nada para lograr el anhelo de su vida. Ser un gran abogado. Yo veré la forma de poder hacerme justicia. Isabel, ¿no cree usted que es injusta conmigo? Injusta porque le digo la verdad.
Porque comprendo que al no tener usted el suficiente valor para reclamar lo que es suyo, menos puede ayudar a un amigo a vengar a su padre. No quiero volver a verlo. Usted y sus códigos no pueden ayudarme. Leonardo. He tratado varias veces de pedirle una disculpa por mis palabras violentas del otro día, pero no me deja hablarle. Se trae su geniecito, mi tal sobrino. A mí ni siquiera me habla y no le veo en todo el día. ¿Quién sabe lo que se trae entre ceja y ceja? Licenciado, ¿usted por aquí? Necesito hablar con usted. ¿Qué se le ofrece? Ha llegado el momento en que puedo utilizar sus servicios. ¿Usted dirá? Desde ahora es usted mi apoderado. ¿Qué? Aquí está su nombramiento y los documentos que me identifican como propietario del Capulín. ¿Y? En su calidad de mi apoderado, va usted a presentarse con las personas que tienen el Capulín y hacerle saber que exijo que desalojen el lugar inmediatamente. Pero, licenciado, ¿se da usted cuenta del encarguito que me hace? Ese apoderamiento del que usted me reviste resulta muy peligroso. Nada de eso. Usted no tiene que exponerse. Solo va a ser un testigo de que esos bandidos se han rehusado a mi petición. ¿Nada más? Nada más. En cuanto termine esa diligencia, comuníquese conmigo. No tardaré, licenciado. ¿Quién es el forastero? Es el licenciado don Leonardo Torres, dueño del Capulín. Llegó hace unos días acompañado de la hija de don Antonio, el que mataron en el Pilar. No puede uno ausentarse de Tepetate sin volver para encontrarse novedades, ¿verdad? Efectivamente. Y la última novedad es que se encuentra usted hablando nada menos que con el apoderado general del licenciado Torres. Y ahorita mismo voy a efectuar mi primera diligencia. Voy a El Capulín a notificar a esa punta de bandidos que ahuequen el ala. Mi poder dante desea ocupar su legítima propiedad. ¿Y no tienes miedo de ir solo a enfrentarte a esa gente, El Capulín? Son muy peligrosos. Yo sé cómo manejarlos, don Ernesto.
Hasta pronto. Este tipo viene del oasis y quiere hablar contigo. ¿Quién te mandó a buscarlo? ¿Qué? Como ya expliqué antes a este amable caballero, estaba en el oasis cuando me suplicaron que entregara a usted este documento. ¿Creen ustedes que un papelucho como este nos va a asustar? Este documento no contiene ninguna amenaza, señor Nene. Solo les hace saber que de acuerdo con la ley... Aquí no vale más ley que la nuestra. Ya nos estamos cansando de tanto intruso preguntón. A los que nos visitan nos gusta hacerles bailar hasta que les salen callos. Si alguien tiene ganas de bailar, yo pongo la música. Esta es su fiesta de despedida. Ustedes se mudan a otra parte y se llevan lo que les pertenece. Puede usted volver tranquilo al pueblo. Dígale a don Leonardo que de ahora en adelante tiene un aliado incondicional. El zorro de Jalisco. Yo lo ayudaré en todos sus planes. Muchas gracias, señor zorro. Muchas gracias. ¿Desea usted hablar conmigo? Isabel, ¿no te acuerdas de mí? Soy Ernesto, tu primo Ernesto. ¿Ernesto? El hijo de tío Andrés. Pero, ¿no vivían ustedes en Ciudad Guzmán? Ya no. Tuve un disgusto con mi padre y hace 4 años que vivo aquí en Tepetates. Tengo un negocio propio. No sabes la alegría que me da verte. Con seguridad sabes lo de papá. Fui de los primeros en saberlo. Precisamente cuando tú llegaste, había ido a Guadalajara a pedir garantías. A mi regreso me enteré de tu llegada. Y aquí estoy para ponerme incondicionalmente a tus órdenes. Si es que en algo te puedo ayudar. Agradezco tu interés. Necesito tu ayuda y la de todos. Leonardo. Ernesto. Este es el señor Leonardo Torres, abogado quien gentilmente me ha estado ayudando. Mi primo Ernesto, hijo de un hermano de mi padre. Mucho gusto, señor abogado. Le agradezco infinito lo que ha hecho por Isabel. Leonardo es de los Torres del Capulín y tienes que ayudarlo a que lo recupere. Ernesto vive aquí desde hace tiempo y con seguridad lo podrá ayudar, ¿verdad? Por supuesto, estoy a sus órdenes.
Por lo pronto me ofrezco a enseñar el pueblo para que vaya conociendo el terreno. ¿Vamos? Cuando usted guste. Regreso enseguida, Isabel. Hasta mañana, Chabela. Pinta por detrás del maquellar. Ya viene la vaca pinta por detrás del maquellar. Y es que la van a torear. Y es que la van a torear. Ocha la querella para meterla al corral. Ocha la querella. A torear, ellos se capotear, a torear, nadie se ha de enojado y ya no quiere mamar. El becerro enojado y ya no quiere mamar. Y el valorato por ahí. Y el valorato por ahí. Le tiene puesto el fresco y lo quiere quinesia. Le tiene puesto el fresco. Y no perecines ya. A torear, que yo sé capotear. A torear, nadie se ha de rajar. A torear. No trates de hacerme creer que un tipo enmascarado de novela Cursi se presentó a defender el estilógrafo. A ti te parecerá Cursi, pero un individuo que se tornó a sonaja y me dio un golpe como este, no tiene nada de curso. No creas que me trague eso. Tú tienes muchas ganas de quedarte con el capulín. Con esas cochinas y esas mentiras no vas a lograr nada. ¡Cobarde! Yo no soy el cobarde. Y tienes que tratarme mejor. Porque si en un día de estos voy a cansarme y... No tendrás ni un patrón. El nene me quiso madrugar. Nene. 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 Te lo dije. Es un tipo peligroso. Me vino a tratar de chantajear y como no acepté sus pretensiones, me quiso madrugar. Yo despierto más temprano. Ernesto, cuídate. La nena está furiosa. Y ya sabes tú que esa vieja es de peligro. No te preocupes. Yo sé manejar a la nena y a Dios como ella. Llévenle al nene al municipio. Ya me presentaré a hacer las declaraciones necesarias. Bueno, señores, vamos. Aquí no ha pasado nada. Vamos a seguir jugando y bebiendo. La casa paga. Una victoria. Gracias. Se podrá usted ir dando cuenta qué clase de gente hay aquí. En Tepetates. No hay que dormirse, licenciado. Sí, ya he tomado buena nota de eso. Licenciado, sus apreciables órdenes han sido cumplidas. ¿Hizo usted la notificación? No solamente hice la notificación, sino que eché a los bandidos del rancho. El capulín está a su disposición. ¿Pero usted ha sido capaz de eso? ¿Usted solo? Pues la verdad, yo solo no. Se presentó mi amigo el zorro con la cara cubierta, vestido como siempre, y me dio una manita. Es decir, que se presentó un individuo enmascarado e hizo correr a los bandidos. Sí, señor.
el Zorro de Jalisco. Entre los dos matamos a uno de los bandidos y a los demás los hicimos correr a punta de plomazos. ¿No cree usted, licenciado, que ese enmascarado sea el autor de todos los atentados y crímenes? De ninguna manera. Si él fuera el culpable, no habría razón para que interviniera a favor mío. Mi amigo el Zorro es un hombre incapaz de semejantes fechorías. Hay que tener cuidado, licenciado. No debe usted confiarse de la hidalguía de un farsante como ese. Sin embargo, hoy ha obtenido usted un éxito y merece celebrarse. Yo invito. ¡Son ustedes unos tramposos! Aquí no se trampa a nadie. ¡Cierren ustedes las cartas, maldito! ¡Sí, señor! ¡Cierren ustedes las cartas, maldito! ¡Se muevan a través de un plomazo! ¿A qué viene tanto escándalo? No saben portarse como gente decente. Me hicieron trampa, me han robado y hasta me ha hecho firmar un papel cediendo la propiedad en finca. ¡No puede ser! ¡Ladrones! ¡No puede ser! ¡Aquí nadie juega derecho! Lo que pasa es que usted no sabe perder y lo mejor que puede hacer es no pase por aquí. Usted también es un bandido. Nos ha robado el dinero a base de trampas, pero algún día cambiará la suerte. ¡Fuera! Una cerveza helada. Claro. Gajes propios del oficio. A menudo tenemos casos como este. Te debo a poner el remedio. Sírvenos a web. Vamos a arreglar esto. Ya levanté mi mesa, jefe. Aquí está lo que se hizo hoy. ¿Está bien? Dile a Martínez que quiero verlo donde siempre. Muy bien. Voy a tener que dejarlo. Tengo que trabajar un rato. Se queda usted en su casa. Gracias. Bueno, yo también me voy. Voy a descansar. Hasta mañana, licenciado. Yo todavía me quedo un rato más. Uno de esos desarmados estaba a punto de disparar contra mi amigo el Zorro. Entonces, como una pantera, di un tremendo salto y de un solo golpe le hice bajar el rifle a ese desarmado. Le salvé la vida a mi compañero. Bueno, ¿y quién es ese amigo tuyo a quien llamas el Zorro? Ese es un secreto entre los dos. Es un secreto que he jurado llevarme a la tumba. ¿Cerveza? No. Que traigan vasos. ¿Vasos? Sí, yo aquí tengo lo mío, no falta. Yo creí que se trataba de una trastada del nene y por eso lo quité en medio. Pero parece que el tal Zorro sí existe. Solo me faltaba que un personaje de novela curse y viniera a estropear mis planes. ¿No tienes idea quién pueda ser? Todavía no, pero lo sabré. Por lo pronto, lo que tenemos que hacer es terminar el asunto con la compañía minera y empezar a trabajar en el Pilar. El asunto no es tan fácil. Recuerda que la compañía minera solo hace el trato si se le dan las concesiones del Pilar y el Capulín. Acabo de conocer al dueño del Capulín y creo que podremos convencerlo. Sí, pero las escrituras del Pilar tienen que estar firmadas por tu prima Isabel. Tú encárgate de preparar los documentos. Yo sé cómo conseguir las firmas de Isabel y de Torres. Salud. Bueno, tengo mucho que hacer. Hasta mañana. Hasta mañana. Encañonados con nuestras pistolas, hicimos salir a todos de la casa. Los obligamos a montar y a punta de tiros los hicimos correr. No volverán por allí, hombre. Verme sin ti, que
estrella tú. Pienso en ti cuando la luna veo aparecer y desgarrar con su sonrisa el vaporoso tú. Es por ti que en el embrujo de un atardecer floreció el gran misterio que tu amor forjó. Añorar es el consuelo que me queda al fin, y suspirar es el consuelo que me queda a mí. El zorro de Jalisco. Ese es mi amigo el zorro. ¡Qué manera de manejar la frijolera! Pasen todos de este lado y mucho cuidado con la... Estilógrafo. Mande usted, señor zorro. Ármate con un par de pistolas y cúbreme a todos. Tú me respondes con el pellejo si algo sucede. ¿Has oído? Obedece. Con su amable permiso. Mucho ojo, ya sabes. ¡1,000 pesos al que agarre ese bandido vivo o muerto! ¡Tráiganlo vivo o muerto! ¡No lo dejen escapar! ¡Así que lo agarre! ¡No puede ir muy lejos! ¡No puede ir muy lejos! Lo agarran, no puede ir muy lejos. ¿Cómo quisiera ser yo el que te gane 2,000 pesos? Algunos se los ganarán, no tengas cuidado. Este zorro no vivió mucho. Yo cumpliré las aleas. ¡Suéltale la puerta! ¡Suéltale la puerta! ¡Por ese lado!
salieron del oasis. ¡A bordo del Tachorro! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos! Quieto, amigo. Arriba esas manos. ¿Qué busca aquí? He venido a devolverle lo que le ganaron con trampas en el oasis. No hay que ser malagradecido. Isabel, esté usted segura que su padre será vengado. Por ahora, acepte el importe del pilar. Su aliado, el Zorro de Jalisco. Todo esperaba menos esto. El Zorro sí es un hombre de verdad. ¿Pero dónde encontró usted esto? En mi cuarto, sobre la mesa de noche. No sé cómo llegó hasta allí. Y decía usted que esta clase de hombre solo existía en folletines y novelas cursis. Sin duda se trata de un salteador vulgar que se vale de estas farsas y comedias para llamar la atención de usted. Insisto en que es un hombre de verdad. Mi amigo el Zorro no es un hombre, es un superhombre. Ahora sí podemos quedarnos aquí tranquilos. Nadie nos molestará. La intervención de este zorrito de película es más que molesta. No lo voy a tolerar. Hay que quitarlo del medio, sea como sea. ¿Y cómo lo vas a lograr? No creo que sea muy difícil. Pues di lo que quieras que hagamos. Ya está. Sé que hoy se mudaron al Capulín, mi prima, el licenciado Torres y su tío. No tenemos más que echarlos otra vez de grado por fuerza. Con seguridad el zorrito tratará de jugar al aire otra vez. Pero ya estaremos preparados todos para dar el recibimiento que se merece. Avisa a los demás muchachos y manos a la obra. No hay tiempo que perder. Le prometo que no olvidaré nada, Isabel. Compraré todo lo necesario para poner la casa en orden. No tardo. Thank you.
Ya deben haber llegado. Muy pronto tendremos noticias. Ahora regreso. Nada, hija, que vienen con el mismo cuento, que dejemos el capulín. Pero esa vez, si quieren música, la tendrán. Claro, yo toco por nota. Y yo tocaré el acompañamiento. Este silencio es muy poco tranquilizador. ¿Qué estarán haciendo? Canalla, ¿no quieren hacer lo mismo que
sé con qué palabras agradecerle lo que ha hecho por nosotros. Apenas llegó a tiempo. Nos ha... No sé por qué ha huido. No le dije nada. Vaya, un tipo misterioso. Sí, misterioso, pero muy guapo. Muy guapo. ¿Pero cómo sabe usted que es guapo, señorita Isabel? Si mi amigo el zorro tiene la cara cubierta. Debe ser guapo. Un hombre como él no puede ser menos que apuesto y gallardo. Imbéciles. Más que imbéciles. Bien claro les expliqué que lo que se trataba era agarrar al zorro. ¿Por qué lo dejaron escapar? Nosotros no esperábamos que llegara. Nos agarró por sorpresa. Alguien tuvo que avisarle para que se presentara con tanta oportunidad. Están entrando sospechas de que aquí hay un soplón. Ernesto. Tú sabes que nosotros somos de ley. No nos rajamos. Alguien tiene que haber sido y en cuanto yo sepa quién es, no va a tener tiempo de arrepentirse. De hoy en adelante yo mismo ejecutaré mis planes. Ya no me fiaré más de ustedes. Vamos a ver si el tal zorro puede conmigo. Ya se nos estaba acabando el parque cuando llegó él. Monta admirablemente y maneja las pistolas a las mil maravillas. ¡Canallas! Querían hacernos lo mismo que al Pilar, quemarnos como ratas. Pero afortunadamente llegó el amigo de estilo. Sí, licenciado. Mi amigo el zorro nunca falla. Siempre que lo he necesitado, allí está, en la raya. Si tú fueras otro, harías causa común con él. Y entre los dos pondrían a este pueblo en orden. Tú lo has dicho. Orden es lo que se necesita para todo. Y para hacer las cosas con orden, hay que hacerlas conforme a la ley y no valerse uno de farsas y comedias. Ya estamos con la ley. Pero, Leonardo, tú no tienes remedio. Bueno, es hora de descansar. Mañana terminaremos de arreglar todo. Buenas noches. Esto no puede seguir así. Iré a Guadalajara a hacer la denuncia personalmente. Así es que en lugar de estarle agradecido a una persona porque la ayuda, va usted a denunciarlo. Si usted no hace nada, deje al menos que otro lo haga. Deje que el zorro castigue a esos bandidos, que acabe con esos desalmados. Pero Isabel es que... ¡No quiero ir más! ¡Buenas noches! Chabela. Ernesto. Me acaban de enterar del tremendo atentado que sufrieron allá en el Capulín. Y como no puedo permitir que esto siga sucediendo, he dado todos los pasos necesarios para que tengan ustedes toda clase de garantías. Gracias, Ernesto. Sí que necesitamos garantías, porque si no hubiera sido por la oportuna intervención del zorro, no sé lo que nos hubiera pasado. El tal zorro está tomando mucho interés en tus asuntos y los de Leonardo, ¿verdad? ¿No serás tú la causa de ese interés? No seas niño. Es un hombre valeroso que presta ayuda a quien la necesita. Pero Leonardo, en su afán de hacer todo conforme a la ley, parece no aprobar su interés y se ha ido a Guadalajara a solicitar que nos ayuden las autoridades. ¿Leonardo se ha ido? ¿Cuándo? Se va en el primer tren de hoy. Steele y yo lo acabamos de dejar en la estación. Bueno, Chabela, tengo mucho que hacer. Perdona que no te acompañe. Hasta pronto. Ahora yo me voy a hacer cargo personal de todo. Ustedes no sirven para nada. Ya tengo un plan para terminar este asunto de una vez. En la estación está el tintería esperando el tren a Guadalajara. Y no quiero que lo tomen y ustedes se encargarán de eso. Y esta vez no quiero excusas, ¿eh? Tú te encargarás de tenerme los papeles listos inmediatamente para obtener las firmas que nos faltan. Eso es todo. ¡Calladito y véngase con nosotros!
Siéntese usted, señorita. Tenemos que hablar. Como usted sabe, he estado actuando en defensa suya y del licenciado. No tienen nada que agradecer. Lo que hago no es desinteresadamente. Hay alguien que se quiere apoderar del Pilar. No es nada tonto. Pero yo soy más ambicioso y sería un estúpido si me estuviera arriesgando sin ningún provecho. Y como sé que usted comprenderá, he decidido poner mis cartas sobre la mesa. No es usted muy explícito, pero si el zorro, el héroe, no es más que un mercenario, diga cuáles son sus pretensiones. Ya sabía que nos entenderíamos. Firme usted estos documentos y en paz. Qué necio he sido en creer que el zorro era un caballero. Es un honor el estrechar la mano de un hombre como usted. Se equivoca, don Luis. Este hombre es indigno de nuestra admiración. Pero, Chabela... Nos hemos equivocado. Este hombre ha venido a reclamar el precio de la protección que nos ha brindado. Protección que continuará si la señorita firma. Pero usted, el zorro, no puede pedir una cosa como esta. Hasta ahora he pedido únicamente, pero estoy dispuesto a exigir. Usted podrá exigir cuanto le plazca. Falta que nosotros lo concedamos. Y si, aparte de todo, nos la tenemos que ver con bandidos enmascarados, sabemos cómo manejarlos. ¡Quieto! Estamos hablando inútilmente. Firme usted de una vez, señorita. Thank you.
Gracias a Dios que llegó usted a tiempo. Quiso suplantar al zorro en su última jugada y no lo logró. Bien merecido lo tiene. La muerte del padre de usted y el nene han sido vengadas. Ahora le toca pedir al verdadero zorro. Le exijo que me espere hasta que sea un hombre libre. Voy a entregarme a las autoridades por la muerte de Ernesto. Pero, Leonardo, ¿estás loco? No, tío. Esta es la última vez que cumplo con la ley. Todo un hombre.